Hello, hello. Estoy agregando your account. ¿Qué es esto? Okay. Boost stream interaction. ¿Cómo puedo agregar un count? Active your follower widget. The general version of your goal. Enter your follower goal. No, no quiero eso. Bueno, pues nada. Voy a bajar un poco esto. A ver, entre aquí. Y ya. Y empiezo. Otra vez. Listo, vamos para allá. Para allá, ok. A ver, ¿dónde estamos? Start. Ok, un problema que tuve la semana pasada fue que hoy me parece que es como miércoles, no sé por qué. Tengo una sensación que es miércoles, no entiendo. La semana pasada tuve muchos problemas con el checkout, que no sé por qué no me funcionaba.
Y ya encontré lo que pasaba. Lo que pasaba es que el token que yo tenía. Uy, déjame ver eso. Index. Sí, esto lo cambié. Bien. El token que yo tenía aquí puesto no coincidía con el token que tengo puesto como publishable key, que es el que yo necesito, que es el que yo utilizo a la hora que hago el load stripe. Que eso lo tengo en Gatsby Browser, puede ser. No. Eso lo tengo en App Providers. Ok, déjame aumentar esto. Ahora. ¿Y por qué no me funciona la IntelliSense? No tengo ni idea. Ya empezamos. Aquí está, Card Provider. Este token que está aquí. Entonces, no era el mismo. O sea, no era el mismo. No coincidía. O sea, el token era uno antiguo. Con el token de Secret Key nuevo no hacía match, por eso no me funcionaba. Pero ahora, por ejemplo, si ahora vamos a la web, no me gusta Safari. Brave, uno, aquí y hacemos localhost 8000. Aquí tenemos productos y ahora si yo presiono en pagar, todo debería funcionar. ¿En serio? ¿En serio? Expired API key provided. ¿En serio? Ah, ok, pues venga, vamos a cambiar eso. Hago aquí, dashboard. Esto es Stripe. ¿Qué tal los que están por allí, que se acaban de conectar? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí entonces me voy a Developers, API Keys y... Ok, la API Key la tengo aquí. Puedo ir a env. Esta. Vamos a hacer esta misma. Pero ahí dice que está caducada. Ok, no sé por qué sale que está. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marco? Tonis. Tonis KL, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí peleándome con Amplify y Stripe y todos los que están a su alrededor. Bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a copiar esas dos y me voy a el proyecto. No puedo hacerlo en stream porque comprenderán que esto no quiero que nadie luego me se aproveche de mis claves. Amazon, sí. Sign in. Y vamos a Amplify. ¿Dónde está? Amplify. Esto está en Ireland. Muy bien. Aquí. Environment Variables. Y vamos a Manage. Ok, entonces. Si vamos al código. Este es Publishable Key que tengo que coger, copiar y me voy a Publishable Key y esta. Y si voy a Secret Key, que es este, debería ser el mismo. Ok, no entiendo nada. Es el mismo. Safe. No entiendo por qué no funciona. Entonces ahora vamos otra vez.
an error occurred. Why? ¿Por qué? Algo le pasa a mis audífonos, no sé qué es. No funcionan bien. Ay, ¿por qué no me funciona ahora? Esto me jode un poquito. O sea, cada día hay un error, no entiendo por qué. Aquí tengo las claves, son las que son. Del 8. Ahora no sale ninguna query que hago a través de ninguna de las queries que he hecho ahora sale. Pues no son las 3:50, eso fue ayer en la madrugada. No sé si esto es un problema de Stripe o esto es un problema de Amplify, pero es bastante frustrante. Bastante frustrante. A ver, tú. Y ahora no recargas. Ok, vamos a hacer algo. Vaciar. Sí. Vamos aquí a colección. Este. Seleccionamos 1, 2. Bien. Tenemos 2 productos. Ahora voy aquí. Y digo. Pagar. Expire de pie aquí. No puede ser. No puede ser. API keys. Last use created. Edit key. No puede editarlo de esa manera. View request logs. Revoke key. No entiendo. No entiendo. Reveal. Ok, esto también es otra cosa que voy a quitar. Bien. Este es el live, pero no sé. Este sí es el IQ, no sé para qué es. Estoy quedando bastante mal. Test, no. Nueva aquí. Amplify. Ok, se supone que esto. MK, bien. Okay. Bien, aquí está. Y. View request logs. No me registra nada. Delete key. Password. A ver, perdón que estoy lidiando con Amplify. Otra aquí. Amplify create. Okay. Keeping your key safe. Okay, está bien. Ahora copio hasta aquí. Copy. Bien. Y esta aquí ahora. Me voy aquí. Manage variables. Secret key. La copio aquí. Bien. Secret key. La copio aquí. Y también la copio en el proyecto. Secret key. Aquí. Ok, el publisher key es la misma. Entonces, esto no importa que no esté. Además, ¿sabes qué? Eso es lo que voy a hacer. Voy a ir al live a ver si funciona en el live. Aquí. Amplify. Voy acá. Vamos al live. Aquí. Ok, esta no está vacía. Pagar.
Y no ha hecho nada, hubo un error. No current user. No tiene que haber ningún user. Ok, vaciarse esta. Tres. Está buena la clase de programación, profe. ¿En serio? O sea, no, esto está yendo fatal. No me digas eso. O he sido un sarcasmo muy grande. Porque no me está saliendo nada. Ayer a las 3, 4 de la mañana estaba todo bien. Hoy no está nada bien. Y así, that's life. Car details, bien, products. Ok. Y hay algún error que hubo aquí en el deploy, o sea que tampoco funciona. Tampoco funciona aquí. Ok. Esto es hecho en deploy bien, pero por alguna razón no funciona. A ver, otros dos. Venga aquí. Pagar. An error occurred. ¿Por qué? Session idiom from define. Sí, tiene sentido. Pero ¿por qué? Error de qué. Error de qué. No me ayuda. Ok, entonces lo que vamos a hacer. Está cool porque pues estas cosas pasan. Se ve más pro. Bueno, mira, yo qué sé. No es lo ideal. Pero así uno aprende. Así uno aprende. Uy, todas las keys. Venga, pues a reiniciar todo. Muy bien, Horacio. Esto, revoke. Select an expiration date. Immediately. De otra vez. Mira, esto sí lo puedo mostrar. Autofill Revoke API. Y esto es esto. Y ya otra vez me creo una nueva y otra vez tengo que hacer revoke. No lo voy a hacer online. Recuerdo que la vez que me tocó hacerlo lo hice con Azure y usando puros JSON. Sí, lo ideal sería usar. No, lo ideal. A ver, lo rápido es hacerlo todo con JSON. Pero ese no es el objetivo. Yo quiero que esto sea production. O sea, que ya esté ready para producción. Tenía tanto JSON que parecía saga de Viernes 13. Madre mía. No quiero ni imaginarme. Está cool porque pues. Recuerdo que la vez. De hecho, crear un carrito de compra es lo más difícil de las páginas e-commerce. Sí. A ver, por suerte, el carrito no es el problema. Porque para el carrito estoy usando una librería que ya lo hace todo por mí. El problema es el checkout. El problema es la función de checkout que no me está funcionando. No está funcionando bien. Y no sé por qué. Ayer funcionó de maravilla a las 4 de la mañana. Hoy no funciona. No funciona. Y me tiene de los nervios. No me gusta nada. Porque yo lo que menos tengo es tiempo y no tengo tiempo para estar perdiendo en estos errores. Publish aquí, venga, ya está. A ver. Y esto. A ver qué tengo aquí. Sí, esta es.
Ok, se supone que ahora ya está. Y si yo me voy acá. Ah. Ya sé qué pasa. Ya sé qué pasa. Vamos a ver si es eso. Claro. Ok. Un segundo. Déjame comprobar primero que sea esto que yo estoy pensando. Y luego entonces les digo la tontería que pasa. A ver. Si voy aquí. Ah, y lo quité. Echa para atrás. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Dice manage secret key. Copio esto. Y me voy a aquí. Tuturu, tuturu. Ya creo que sé qué es lo que pasa. Señoras y señores, es un error, creo que bastante habitual en este tipo de cosas. Checkout dev, aquí está. Va a ser esto. Estoy casi seguro que va a ser esto. Sí, aquí está. Ok. El problema que tenía es que las variables de entorno que se utiliza en el hosting no son las mismas variables de entorno que se utilizan en las funciones Lambda. Con lo cual, para poder actualizar una variable de una función Lambda en Amplify, tengo que ir a la función y cambiar la variable de entorno. Si no, no se cambia. No se cambia, señores. Y eso es lo que tengo que hacer. A ver, si voy aquí, cojo este link, voy a asegurarme de que esto sea la misma. Bien. Entonces guardo la variable de entorno. Esto ya está guardado. Así que ahora, si yo vengo aquí, recargo otra vez. Bien, tengo tres aquí y digo pagar. Ojalá esto se funcione. No current user. Pero no necesito un user. No necesito un user. Okay, no puedo más con esto. La música la escucharán ustedes. Yo no voy a escuchar más. Estoy harto. A ver, esto. Pori. No, aquí no está. ¿Cuál es mi clave? No me acuerdo. Aerobalanceh.com. ¿En serio? Horacio. Ok, entonces se supone que me tengo que llegar un email. ¿Y dónde está el email? Verification code. Aquí está.
Como que no existe, se lo acabo de crear. Ay. Ok. No current user, no entiendo este error ahora. ¿Cómo que no current user? No lo pillo. A ver. Aquí. Amplify API console. Ay, ay, ay. De verdad que frustra mucho. Frustra mucho. Sí, GraphQL. Y más cuando el portátil te funciona como el... Ese mismo. Ajá, sí. Venga. Venga, seguimos, vamos. Logout. Y ahora yo quiero simplemente con API key. List products. Items. ID. Aquí están. List collections, items, ID, name, okay. Porque ahora yo quiero los productos de esta colección. Get collection, ID, esto, products, items. Product, ID, name. Ajá. Not authorized access. Ok, esto. ¿Por qué? Claro, yo no quiero estar logado. Esto tiene que ser público. Yo tengo que poder acceder a esto públicamente. Entonces, esquema. A ver. Product. Rules. Public to read. Ok, aquí está. Product collection auth. Public read. Y. Public read. Ok, pues no entiendo. No entiendo ahora por qué no se puede si esto está bien. Amplify status. Y demora un montón. Vamos a cerrar esto. Esta función. Ah, mira, ya puedo verlo. Stripe secret key. Y line items. Y también falta meter este. Que tendría que agregarlo. Si quieren ver, bueno, esto es otra cosa que tiene la consola. Ups.
Aquí está. Te deja editarla aquí también, pero no necesito ahora editar esto. A ver. No change, no change. A ver, vamos a hacer una cosa. Amplify update out. A ver qué sale. Please note that certain items may not be overridden if you choose to use default settings. You have config resources that might depend on this cognitive resource. Using this cognitive resource could have unintended side effects. Okay. Updating. Bien. I don't care. Walk through all user sign up, sign in, connected with AM controls, enable spare storage. User sign up, sign in, connected, sí. Pero yo quiero también que esto se pueda ver con API. A ver, vamos a ir por partes, como Mr. Jack. A ver, voy a cerrar esto que está aquí. Voy a ver. Ah, ok. Esto lo minimicé. Y no, just a e-commerce. Está. Ok. Aquí está el proyecto de Jamstack CMS, que es el e-commerce. Y yo tengo. La diferencia es que yo no hago un pain intents. Yo hago un. Yo hago un Stripe Checkout Sessions. Yo creo una sesión, un checkout. Y esto es lo que luego le paso a al front para que haga el redirect. Entonces, eso es. Lo que puedo hacer es amplify, remove, API, no, out. Uf, pero esto me va a joder vivo. Voy a hacer un nuevo environment. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo era? Amplify help. Voy a hacer un nuevo environment y rompo allí todo lo que quiera. Y entonces luego ya lo cambio, sí, eso. Ok, amplify env. Env help. Okay. Okay. Amplify env add. Vamos a agrandar esto un poco más. Pull list get import. Removes, no. Pulls. Use the restore flag to override your local backend. Okay, vamos a hacerlo desde cero. Entonces hago amplify add stage. Staging.
Llámame, ¿qué hace? Porque la verdad es que no sé. No pude. Mandé un error. No entiendo. Ah, coño, claro. Amplify env add staging. Ahora sí. Do you want to use an existing environment? Un momento. Schema. Copy. Ok, ahora sí. No. Enter the name of your environment. Staging. Ah, no tenía que ponerlo allá arriba. Ok, a ver cuánto demora esto. Pues lo otro que pude haber hecho era. Do you want to use a. Yes. Hapori. Lo otro que hubiera podido hacer era todo el tema admin. Y así ya no hacía todo esto. Hace otra aplicación. Qué chungo, qué locura es esto. La. A ver. Bien, ok. Entonces ahora vamos a cerrar aquí, abro esto. Y aquí entonces voy a hacer dev David. El señor Nader David. Y vamos a copiarnos. Que hago e-commerce build a serverless, aquí está. Ok, bien. Entonces, ability to query inventory from an API. At build time create a navigation based on inventory categories. At build time create pages for each inventory item. Shopping cart checkout, admin panel for creating, updating inventory, ok. Updating, bien, perfecto. Console, ok. Aquí quiere que haga un clone. Hago configure. Hago init. After initiation has been completed, you should have, ok. Further authentication, ok, bien. Entonces vamos a ir por aquí. Amplify add out. Default configuration, username. Do you want to configure? Yes. Ok, bien. Quizás ahí está el problema. Ok, esto voy a pararlo. Entonces aquí voy a decir que lo quito y vamos a hacer solo esta parte. Saxo Boy, ¿qué tal, señor? ¿Cómo estás? Aquí estoy peleándome. Ok. Auth has already been up added to this project to update run amplify update auth. Ok. Amplify update auth.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntense, ¿qué hacen por allí? ¿De dónde sintonizan? ¿De dónde vienen? Háblenme un poco, así no me aburro. ¿Puedes compartir ese enlace? ¿Qué? Claro que sí, este enlace, por favor. Aquí, aquí. Oh, no, esto no es lo que quiero compartir. Ahí está. Sí, side effects, bla bla bla, bien. Esto voy a quitarlo. Quizá cerrando ventanas. Es más, voy a quitar toda una pantalla. Un segundo. Ahora, estoy aquí otra vez. Aquí. Entonces, ok, aquí qué dice. Apply default configuration, no. Walkthrough all. Sí. Ok, no. Esto no sé qué pasa. Vamos a hacer amplify out. Remove. Vamos a quitarlo y vamos a empezar de cero. Pero yo estoy. Un segundo. Amplify status. Se supone que me tiene que crear un como una branch nueva, ¿no? Del env. Otra vez el checkout. Current staging. Pero me dejó todo. Ok. Si estoy en staging, entonces puedo hacer eso que iba a hacer. Ah, sí, todavía no ha terminado. Oso soviético, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Qué parte del mundo? Amplify remove. Vamos a hacerlo todo. Add storage. Lo add API. Sí, remove, yes, ese mismo. Are you sure? Yes, I'm fucking sure. Okay. Vamos a quitar también API. Bueno, ahora cuando lo tenga que hacer. Amplify add Soy de Santiago de Chile, qué bien. ¿Qué hora es allá? Allá son como las. Sé que son las 10 y 40. Allá serán como las 3 y 40. 2 y 40. Default configuration, username. Yes, I want to. Yes. Ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que escoge? Auth. What attributes are required? Email, keep default. Bien. Ok. Entonces. Do you want to enable any of the following add user to group? Okay. Enter the name of the group admin. Y ya está. And do you want to yes. Voy a abrir la función. Presente to continue. Aquí está. Entonces, a ver, vamos a 4:46, son 7 horas más o menos. Ok, entonces esto es súper lento. Android event context, ajá. Cognito provider,
New Cognito con la API version la misma. Hostias. Ay, señor, la virgen. Entonces aquí donde add user params. Ok, entonces tengo que poner esto. Ah, ok, bien. Entonces aquí cojo esto. Bien. Ah, ok. Esto es todo lo que tengo que meter en el if. Bien. Aquí. Entonces hago if is admin. Entonces eso. Else. Hago un... Tengo un callback, sí. Ok. Lo que estás haciendo ahora es backend. Sí. Lo que estoy haciendo ahora es todo el backend, toda la infraestructura de... del e-commerce. Estoy utilizando Amplify y estoy siguiendo justamente un tutorial del señor Nader David, que es, ahora te paso el link otra vez. Sí, ahora te paso el link otra vez, que lo pasé antes. Aquí está. Porque lo que había hecho no funcionó, entonces estoy rehaciéndolo, esa parte de todo, porque no me estaba dando muchos problemas. O sea, yo estaba haciéndolo ayer, todo esto funcionaba bien y hoy pues no funciona. Entonces así no me sirve. Entonces lo que estoy haciendo es un poco yendo por esa parte. A ver, si hay algo que ven que no saben qué es, yo voy haciendo, porque así voy acabando, pero si necesitan que explique algo, me dicen, yo paro y explico. No tengo ningún problema. Ok, entonces. Yo estoy en crisis profesional. Soy contador, pero siempre me gustó la programación, aprovechando la cuarentena para aprender. Muy bien. ¿Pero qué quieres aprender? ¿Sabes ya lo que quieres aprender o estás ahora en momento de probar? De probar cosas. Conscript. User params. Darme un curso de HTML. Muy bien, sí. Ya lo terminé, genial. Pues sí, es que por ahí se empieza. Ahora... la mayoría de cosas se hacen con JavaScript, por lo menos a nivel de frontend y aplicaciones web, aplicaciones nativas no, híbridas, se hace mucho con JavaScript. Entonces, si lo que te interesa es meterte en el mundillo, JavaScript es... gracias por el follow. JavaScript es la... yo creo que lo... the way to go. Abre muchas puertas, por lo menos a mí me ayuda mucho, porque puedo escribir JavaScript en muchos sitios. Entonces, pues eso. A ver, por eso él hace este group params. Entonces esto. Ok, username, sí, event username. Ok, try, esto lo deja igual. Entonces aquí, este es mi mail. Ok. Entonces, cuando termina. Ahora me compré un curso de React.js, pero muchos me recomiendan más Angular y no sé qué hacer. Prueba ambos. Yo uso React. El otro día lo estaba explicando. Puse un tweet. Yo uso React porque es el que en ese momento aprendí y no he tenido la necesidad de aprender otro. Todos son buenos, con todos puedes hacer todo. Así que es una cuestión realmente de preferencia.
Sí que, bueno, no, yo la verdad no lo sé porque no sé la perspectiva de un Angular developer, pero la comunidad React es bastante grande, hay mucha información, entonces es muy fácil conseguir las herramientas que necesitas o lo que quieras hacer. Es más flexible, Angular es un poquito más estructurado, bueno, un poquito, es mi sensación desde fuera, no sé. Y puede ser bastante más, puede ayudar bastante más a la hora de programar. Si hay alguno de los que esté allí que sepa Angular, que le dé su opinión, porque yo no lo sé. De React, ya te digo, yo, hey, ¿qué tal, Sean? Gracias por venir. Lo que sí sé es que de React a mí me ayuda. Me ayuda mucho. La mayoría, las empresas por lo menos en mi país usan Angular. Ah, pues nada, pues. Pero claro, es que tienes que fijarte qué Angular usan. Porque Angular tiene muchos años y hay varias versiones. Hace 2 semanas no apliqué por eso. Ah, claro. No, no pasa nada. No importa que llegues tarde, Sean. La cuestión es que llegaste, ya estás aquí. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, no sé qué decirte, oso soviético. Pruébalos ambos. Mírate un tutorial de cómo hacer una aplicación sencilla y mira cuál te gusta más. Y ya luego invierte más tiempo en cada uno. Update admin emails, the function will add admin group, ok, storage. Venga, para el storage. Ok, entonces aquí continue. ¿Qué tal, Alexei? ¿Cómo estás? Uy, AWS está live. Bueno, luego le hacemos luego le hacemos el raid. Ok, esto ya está. Entonces ahora yo voy a hacer Amplify Status. Sean, estoy haciendo el backend otra vez en una environment, en un nuevo environment, porque no me funcionó de lo que había hecho ayer. Así que estoy haciéndolo todo de cero. El texto es un poco pequeño, genial. Pues mira, hago esto y ya está. ¿Está bien así? Ok, amplify, remove storage. Perfecto. Sí, voy a borrar este. Sí, I'm sure. Lo borro. Ok, ahora digo amplify add storage. Content, sí. Es content, ¿no? Luego, friendly resource. Body S3. Provide bucket name. Ok. Body bucket. Ok, no puedo hacer. No puedo hacer la red. Amplify de Amazon equivale a Firebase de Google. No. O oh, sí. Sí, puede ser. Porque Firebase no es solamente la base de datos, ¿no? Firebase es un montón de cosas que te ayudan a usar notifications, te ayudan a usar hosting, todo, ¿no? Si es así, sí. Es un equivalente. Podría decirse que sí. Ok, entonces. Who should have access? Auth and guest. Ok, sí, auth and guest. Entonces, what kind of do you want the authenticated user? Es create update read a todo. Okay, aquí. Y un poco sí, un poco no. Claro, sí, es que no sé.
No, no sabría, no, no conozco mucho Firebase como para dar una opinión concreta. Entonces, por si no lo saben, Sean, Swix86, que está allí, él trabaja para Amplify, para Amazon. O sea que si tienen alguna pregunta, o pueden hacérsela o seguirle, porque comparte mucho contenido muy interesante. Do you want to add a Lambda trigger? No, no quiero. Okay. Entonces vamos a la API y vamos a borrar la API que tenemos. Ya copié el esquema, así que podemos hacer una comparativa ahora de ambos esquemas. Ok, ahora Amplify API Remove. Yes. Sí, estoy seguro, quiero borrarlo todo, no me importa nada. Eddie Frank is life. Firebase está separado de Google Cloud. Amplify, la yo configuré una. Ah, claro. Pero ambos ofrecen funciones similares. Ok, sí. Pues tiene sentido. GCP es Google Cloud Platform, puede ser. Pues sí, es que Amplify es un framework que te ayuda a orquestar o a hacer la arquitectura de tu aplicación con todas las herramientas de Amplify. Prácticamente todas, y van agregando más cada vez y muy rápido. Entonces, a mí me gustó mucho Amplify. Estoy un poco biased también porque soy parte de un grupo que se llama Community Builders, que justamente utilizamos Amplify y creamos contenido alrededor de Amplify. O sea que Amplify es por API. Ok, aquí, ¿qué tengo que hacer? Bien, API name, Amazon Cognito User Pool. Y ahora, choose the default. And do you want to configure advanced settings? Yes. Sí, configure additional. Bien, entonces tengo que coger el de API, ¿no? Bien. API key. Enter a description for your API key. No sé. Store. ¿100 días? Vamos a poner 100. Conflict detection no. Do you want to. Bueno, sí, mira, sabes que esto es otra cosa que también tengo que aumentar porque así se lee bien. Uy, ¿dónde me quedé? Aquí. Entonces, conflict detection. Do you have an annotated. No, no tengo el esquema. Do you want a guided schema creation? Yes. Single object. Ajá. Quiero editar el esquema. No, bien. Entonces eso me va a abrir el esquema aquí arriba. Que ahora es una tontería. Pero lo que me dice es que agregue esto. Voy a agregarlo. Esto es product. Categories. Price. Name. Image. Description. Current inventory. Y brand. No, esto no es lo que necesito. Vamos a poner abajo el esquema que tenía. Aquí está. Y para product, aquí está. Vamos a dejarlo sin collections.
Okay. Es más, ¿sabes qué? Voy a hacer otro archivo. No. Y esto es input. Voy a ponerlo aquí. Ah. No. Esto no es lo que quería hacer. Quiero poner aquí, ahora. Ok, esto es lo que quería. Entonces ahora sí puedo poner esto al lado. Tengo aquí product y tengo acá product. Entonces tengo ID, categories, no name, ya lo tengo aquí. Bien, description, sí. SKU, SKU. Vamos a ponerlo. String, pero es que yo no bajo para price ID ahora, porque la API de Stripe cambió, por eso pongo price ID en vez de es que yo. Bien, price es float y match string y es requerido, sí, es requerido. Luego current inventory, venga así también y brand no. Collections es lo que tengo que agregar luego, pero no me voy a preocupar de eso todavía. This schema has few additional directives y model out y push. Y venga, push ahora. Ok, save. Y esto, save. ¿Dónde me va a guardar esto? Se old schema. Ok, fuera. Entonces solamente tenemos product aquí. Y aquí tenemos, estas son las reglas que ahora he puesto. ¿Qué tal, Dios Samuel? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estas son las reglas que pone aquí. En cambio, si vamos a el old schema, miren las reglas que tenía antes. Tenía estas. Entonces, si los ponemos unos side by side. Aquí public es read y luego allow groups. Ok, y entonces estoy solamente dejando al admin que haga todo lo demás. Este private no está y este owner también está bien porque puede haber más de un owner que es el admin. ¿Qué significa buenas? Es hola o buenas o qué tal, pero está mal escrito. En realidad es buenas. Perdón, Sean. Bu ah, bueno, también tiene doble sentido. Qué bueno. No, no, no había caído, es verdad. Y aquí lo que estoy diciendo es que todos los usuarios que tengan, que estén, formen parte del grupo admin, que son los que yo he decidido en la función que creé antes, que vayan a ser admin. Son los que van a poder editar todos los. Tengo que evangelizar. Bueno, llámale evangelizar, llámale meterlo en con calzador donde sea. Pero bueno, no importa, está bien. A mí no, no me desagrada Vue para nada. No lo he usado mucho, prácticamente nada. Pero tengo que decir que cuando empecé a aprender React, Vue acababa de salir y era todavía la librería pequeñita esa que creó el creador, que no había nada, toda la locura que hay alrededor ahora de Vue, que es una que es impresionante. Y me gustó muchísimo la librería así pequeñita, cómo estaba todo estructurado. Me gustó bastante. Así que por muy poco fui un Vue developer, por muy poco. Bien, ok, ya está. Entonces vamos a hacer un Amplify Push. Press Continue. Ay. A ver.
uf, me da que esto va a demorar. Ok, bien. Entonces ahora puedo hacer amplify push. Ah, John, puede ser que antes sí que te faltaba hacer el amplify publish, porque amplify el alias que tienes, que es API, es amplify push y, y no es amplify publish. Exacto. Así que puede ser que eso fue lo que te faltó para poder hacer el publish bien. No pasa nada. Todos nos equivocamos en el directo. Siempre, siempre pasa esto. En directo te equivocas. Ok, esto ya está. No, bueno, sí, es normal. Aquí está todo el sign up, sign in. Que me lo voy a copiar tranquilamente. Claro, en el streaming no lo pudiste ver, pero no pasa nada. Component did mount, uff. No. Ah, este es como. Ah, pero esto lo hago en un use effect. Y yo agradezco porque por los errores aprendo más, claro. Sí, sí. Eso me pasa a mí también. No, el asunto es que a mí lo que me pasa es que cuando tengo errores que me cuestan mucho solucionarlo, esos son los que se me quedan grabados en la mente y no los olvido jamás, porque son los que me hacen sufrir más. Aquí está. Ok, este pedacito de código es interesante. Ups, ¿dónde estoy? Aquí. Aquí está cómo se está haciendo el client authentic. Hola, ¿podrías compartir tu dirección de Twitter? Sí, claro. Espera, voy a buscarla yo. Turu. Exacto, sí, bueno, fue más rápido que yo. Mi portátil está muriendo. Está sufriendo bastante. Sí, voy a cerrar esto porque no quiero más payload. Entonces, aquí lo que está haciendo es seteando todo el auth con amplify. Aquí está el sign up, el confirm sign up, luego el sign in y sign out. Y luego lo que hace aquí, esto es, ¿dónde lo pone esto? You know, when you sign in and refresh the page, the user says it's not persisted. We can fix this by checking to see if the user is signed in when the app loads. Okay. To do so, component demand. Bien. Esto supongo que lo pone en el componente principal o algo así. Entonces aquí lo que verifica es que si el usuario es admin o no. Si es admin, entonces dice que ya está logado y que es admin. La solución es un Ryzen 5. Sí, la solución es un Ryzen 5. Tienes toda la razón. Creo que lo hablamos la vez pasada. Pero no hay dinero, my friend. No hay dinero. A ver, API GraphQL Operation. Esto ya no hace falta. API GraphQL. Y aquí entonces está el Fetch Inventory. Y coge los items. Y el Storage API. Aquí es donde dice Create Product. Ahí, esto es para subir la imagen, bien. O sea, si no hay nada de eso, no lo hace. Aquí lo chulo sería lo que
Lo que tengo que hacer, por ejemplo, porque para otra aplicación pequeñita que estaba haciendo con tema de imágenes, claro, yo en esa aplicación lo que estoy haciendo es subiendo, o sea, creando un nuevo récord, un nuevo documento con una imagen. Pero ¿qué pasa? Esa imagen yo la envío al servidor y entonces eso luego ejecuto una Lambda function que manda un email. Pero ¿qué pasa? Si, ¿cuál era el error? Ah, claro, lo pasa, esto va en dos fases. Primero hago este, si ven aquí, hace este storage put que suba la imagen y luego entonces cojo esa imagen y añado, hago el create product. Si aquí yo tengo los errores son los que más se graban. Ok, ahora voy. Si yo tengo un error en este segundo paso, que el product no existe, no funciona, yo no tengo. O sea, esta imagen queda allí. Entonces. Uy, perdón un segundo. Perdón. Ah, perdón, voy a bajar la voz. Entonces, esa imagen queda allí. Y luego no puedo borrarla. Entonces me gustaría que si encuentro un error, en realidad yo tengo la imagen aquí, yo podría hacerlo. Aquí lo que puedo hacer es, aquí un try catch, y si hay un en el catch, entonces hacer un storage.remove, delete, no me acuerdo cuál es, de esa imagen, y ya está. Problema que pues tienes haces la query y gastas queries, pero es lo que tiene TypeScript. TypeScript, ¿por qué? Sí, claro. Les podría hacer aquí en esta segunda parte un try catch y en el catch entonces hacer, oye, si hay un error, pues borra la imagen que acabas de subir. También era también eran las 4 de la mañana, sí, puede ser. Estos son mis horarios de trabajo de mis side projects. Que por cierto, Hapori es una tienda de venta de calcetines que voy a hacer pronto, cuando pueda. En realidad en septiembre. ¡Ah, no! En septiembre queremos lanzarla. La estoy haciendo con un amigo. Entonces, pues eso. Aquí está storageGet. Bien. Y first import update delete product. Esto es para View Inventory. Ah, para update y delete. Bien. Build time API integration. Ok, ¿esto qué es? Finally, we need to change the build step to use an API we've created instead of the hard-coded inventory data we've created. When you run Gatsby Developer, Gatsby Build, ta-da-da-da-da. Download directory poly folder. Ok. Now create a download image in the utils folder. Pues vamos a tener que bajar. Hey, buenas noches, Alexei. Gracias por pasarte. Ok, pero get image key. Get path name. Esto no sé para qué es. ¿Para qué es este download image? Sí, esto tengo que ver. Quería consultarles a Horacio o a si cuando trabajan con Lambda Functions ven el tema de los cold start o no se meten con ese tema. Yo no me meto con ese tema. No, no, no he tenido que verlo en todo el tiempo que llevo usando Lambda Functions. Tampoco es mucho, pero no he tenido que verlo. No es algo que me haya molestado. ¿Lo preguntas por algo en específico, Fernando? Ok, entonces aquí, ¿esto qué es? Axios Configure. Print.
Leads product query. Ah, ok. Ok, esto es para poder. This function will also map over all the inventory items. Ah, ok, es para bajarse las. Ah, ya. Para bajarse las imágenes. Y. Y poder entonces hacer el. Ok. Las imágenes no son un problema cuando alcanzas la escala donde se. Ok, bien. Pues eso, ahí está la solución. Pero como te dije, yo no he tenido la necesidad de ver nada de los cold starts ni nada de esto. Ajá. Y esto que es next step hosting. Deploy to Amplify Console. Bien, configure server side logic to process the payments with Stripe. Ok. Sí, esto es lo que tengo que hacer. La cuestión es que aquí voy a hacer un cambio. Porque yo quiero. Yo no sé si esto también lo tengo que hacer en. Mira, Fernando. Ahí hay un link. Yo me lo voy a guardar también. Aquí está, bien. Yo lo que quiero usar es Stripe Checkout. Entonces, Stripe Checkout no lo está usando aquí. Él está usando un Payment Intent. Que bueno, si vamos a el código, como les dije, está aquí. Él está usando más grande un Payment Intent. No está usando Stripe.checkout. Entonces, la verdad no sé cuál es la diferencia, pero. Pero bueno, en todo caso, puedo ir aquí si veo que hay mucho problema. Pero me gustaría usar Stripe Checkout. Entonces, lo otro que podría hacer es pasar, o sea, poder hacer una query a Stripe para poder popular datos aquí. Que son, por ejemplo, el Price ID. El Price ID es algo que viene de Stripe Checkout. Y que podría ponerlo desde Stripe aquí. Para eso tendría que usar una cosa que se llama la directiva function. Y entonces hacer un resolver para esa. Para ese atributo. Pero bueno, de momento. Ya está la API puesta, entonces si hago Amplify Console, esto es API. No sé ni qué están escuchando porque mis cascos no funcionan. Mis audífonos no funcionan. Así que estoy sin escuchar nada. A ver, venga, carga. Okay, aquí si usamos API key, no, vamos a login user. No hay ningún login user. Tengo que crear un user. ¿Y cómo lo creo? Si no he creado ninguno. Genial, gracias. Estuve hace poco haciendo una app multimedia y leí que los cold start podrían ser un problema. Entonces investigué para mitigar el problema y encontré complicado lo que se propone para ayudar a solucionar el problema. Ok. Sí. Pero qué una multimedia, qué tipo de multimedia. Amplify acaba de sacar unas tools de streaming.
bastante chulas. No sé si lo has visto, si eso te puede ayudar, no lo sé, pero suenan muy bien. Quizás podrías echarle un vistazo a ver. No sé si te puede ayudar eso. Claro, esto no es un user. User does not exist. Quiero crear un user. ¿Cómo lo hago? A ver. ¿Tengo que hacerlo desde frontend? Pues me da que sí. Tengo que hacerlo desde frontend. Entonces, ok, no entiendo cómo esto ahora funciona. La verdad que no entiendo ahora cómo esto funciona. Si no he hecho cambios. Me parece bien lo que me cuentan. Sing out. A ver, no, esto no es localhost. App. No funciona, ¿no? Claro, no está. Aquí. Ahora hago yarn start. Y vamos a ver. Ok, ¿qué más quieren ver? Porque yo ya me pasé 24 minutos y bueno, está funcionando bastante lento mi portátil. Así que no sé si quieren ver algo en concreto del auth, si quieren ver cómo hago el sign up, si quieren ver cómo, no sé, lo que quieran. Si quieren ver cómo creo un producto, cómo. ¿Qué les gustaría ver en, yo qué sé, 10 minutos? 10 minutos que al final son 5, porque 5 minutos son de build. Pues, porque va lento. Ingresa un producto, perfecto, vamos para allá. Para poder hacer eso tengo que hacer un sign up, entonces voy a hacerlo rápido y luego hago un producto. No tengo form, no tengo un formulario, pero voy a hacerlo desde la consola y explico un poco cómo se debería hacer. Que demora mucho. Demora mucho. Está demorando mucho. Explica lo que internamente es backend. Ok, internamente es backend. Bueno, te explico lo que sé. No sé de todo lo que pasa, pero puedo hacer un intento.
Así que no, sigue building. Bueno, mira, vamos a ir haciendo otra cosa, a ver. A tu group, sí, está bien. Vamos aquí. Houston, ah, esto es el problema. App. A ver, en app tenemos list products y edit product. Ok, y edit product. Tengo el componente. Aquí está. Aquí estoy haciendo una query. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Dan Esteves? Daniel, ¿no? ¿Sí? ¿Daniel? Y aquí no he hecho nada. Ok, vamos a... tengo el esquema. Voy a cerrar aquí. Aumento. Y voy a poner el esquema aquí al lado. Este output no tengo ni idea qué es. Eso es, sabía. Bien, ok. Tenemos la app ya ejecutándose. Entonces, si esto se recarga. Aquí va a decir wisdom, va a decir haga un login. Claro, checkout app no existe. Pero app sí. Vamos. Ok. Y yo estoy borrando el sign up. Entonces tengo que ir allí. Esto es app. Amplify hide sign up. Esto lo quito por un momento. A ver. Venga, vamos. La verdad que va bastante lento. No entiendo por qué. Create an account. Entonces digo @horacioh.com. Okay. .com y el phone number. Ok, enter code. ¿Cuál es el code? Me tiene que llegar un email. Tu RAM es de como 32 GB, no sé. Es mucho. 747853. Ok. Confirm. Ah, ya está. Ok, entonces si hago otra vez así, debería estar logado. ¿Pudiste llegar al live de ayer? No, ayer no pude verlo. Ayer estaba con la family, sorry. ¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue el live? Okay. No current user no puede ser porque primera vez, pero muy nervioso. Bueno, así se empieza, muy bien. ¿De qué hablaste? ¿De qué fue live? Cuéntame.
Ok. Bien, ahora sí tenemos un loading porque no tenemos nada. Bien, entonces si voy a list products, ok, aquí es donde estoy haciendo lo de la imagen. Ahora lo que puedo hacer es irme a la consola, login, digo aquí @horacioh.com y hago, y entonces hago un login. Estoy logado como Horacio. Entonces ahora lo que puedo hacer es una mutation que sea create product input. De proyecto mensual que estoy haciendo Open Graph Images para generar imágenes para redes sociales a través del navegador, pasándose parámetros por la URL y que al final te genere una imagen que deseas. Muy bien. ¿Conoces Cloudinary? No sé si lo estás usando, lo estás haciendo con Cloudinary o cómo lo estás haciendo, pero hay un paquete que hace ese tipo de cosas usando Cloudinary. No sé si te interesa. Si te interesa, dime y te paso un link. Porque está muy, muy chulo. Name. Pachamama. ¿Qué más? Uy. Description. Pachamama. No, ningún description. Porque, ¿qué es obligatorio? Name, description, categories. Uy, tengo categories y yo no quería esto. Bueno. Description. Ups. Calcetines Pachamama. Esto es categories. Home, vamos a ponerle. Gracias por el follow, Daniel. Sí, a ver. Estuvo. Sí, uso Cloudinary para gestionar el cache. La caché de la imagen, de hecho. Si no me equivoco, es Transform Images. Así la paso a imagen que genero con Netlify Functions. Y ya me la caché. Ah, ok, estás usando bastante. Un setup bastante parecido al que yo conozco. Muy bien. Qué bueno. Bueno, ya veré un poco luego. A ver si puedo verlo. Ver algo. A ver qué más. Price. Ok. ¿Cuánto le pongo? Image. No tengo image. No tengo image. Pues voy a tener que hacer un. Gracias a lo de la membresía de que. Ah. Sí, pues sí, mira. Lo estás haciendo a través de lo que yo conozco de Egghead. Sí, es tal cual. No tengo para hacer la imagen, no. Bueno, mira, voy a hacer un image testing. Y current inventory, vamos a poner 500. Ok, entonces aquí hacemos ID y name. Aquí está. Entonces ahora si yo me voy a la aplicación, ¿qué pasó aquí? Loading. Tendré que listarme los productos, pero no los está listando. Eh,
Ah, ¿ves? Ahí salía el error y no lo pude ver. A ver, errores. Validation error. ¿Dónde? Validation SKU in type product. Ok, entonces eso es por el tema, por el front. Esto no tiene que ver nada con el back. List products. Pero ¿por qué me molesta? Ah, aquí está. ¿No? Si está la imagen. Ok, vamos a hacer algo. Tiri. Comento esto y digo return esto. ¿Ok? En este tipo de videos es donde me doy cuenta que aún no le saco todo el jugo a Gatsby. Todos los proyectos o trabajos que hacen, que haces, lo haces con... No, no los hago con AWS todos. Este en concreto sí, porque el backend es súper sencillo hacerlo con Amplify. Pero no, he utilizado Datto CMS, he utilizado Netlify CMS, he utilizado Markdown directamente, he utilizado Prismic, he utilizado... ¿qué más? Sanity también, he utilizado WordPress, he utilizado un montón de frameworks de backend con Gatsby. Y de sources con Gatsby, o sea que no te preocupes por eso. Aquí error, bien loading. Y aquí entonces vamos a quitar todo esto. Vamos a comentarlo. Uf. Y ahora digo aquí JSON Stringify. Mira, es que ni me salen los. ¿Y qué es? Data. Ajá, vamos a ponerlo así. Hasta ahora ya ando utilizando solo Strapi. ¿Lo has usado? Sí, lo usé hace bastante, la verdad. Hace poco, desde la última versión, no lo he usado. Pero he escuchado cosas buenas de él. O sea que... Ok, y ahora... ¿Por qué está dándome este error? Ok, ahora no me da este error. Es que va tan mal que no sé si es esto que está yendo tan... Creo que se concordará que es muy buen framework de backend. Strapi. Sí, la verdad que no está mal. Ok, esto está yendo fatal. Voy a pararlo. No, no. Ya sufrí la vez pasada, estoy sufriendo otra vez. Me da que los directos los voy a cortar. Lo único que le falta a Strapi es poder hacer las traducciones del contenido. Creo que puedes hacer traducciones, pero tienes que modelar tú las traducciones, ¿no? Sí, sobre todo lo puedes hacer y deployar en donde quieras. Ok, mira, sí, ya voy a parar. Vamos a hablar un poco porque esto está yendo fatal. Voy a cerrar aquí. Esto lo voy a cerrar. Adiós. Adiós. Esto lo voy a dejar. Y esto también. Y esto fuera. Y bueno, a ver, no lo quito. Ah, sí lo quité.
La idea era poder seguir este tutorial y hacerlo todo, pero es que o sea, me funciona bastante mal el portátil ahora y no entiendo por qué y me estoy desesperando. Entonces, nada, a ver, es que están hablando acá sobre deployar. Claro, lo puedes deployar donde quieras, sí. La cuestión es que tienes que gestionar el backend, ¿no? Tienes que gestionar el server, cosa que yo no soy muy fan de gestionar el server. Entonces, pero bueno, que puedes subirlo a un Heroku o a un Linode o a alguno de estos que son bastante simples. Pero sí, Strapi lo usé hace bastante tiempo. Yo usé uno también que se llama Keystone. Y la verdad que también bastante bien porque venía con el ORM, o sea, que venía también con la herramienta para la edición del backend, o sea, el back office, y estaba súper bien. Es que según el roadmap sacarán una feature para agregar idiomas e ir haciendo traducciones, claro. A mí me suena esto a que van a cobrar para esta feature. Y eso es lo que prácticamente todos los CMS, Graph CMS es otro que he usado, que también está muy bien. Esta es la típica feature que es muy difícil de hacer y que cobran por ello. Y el único que yo he usado que lo hace bastante bien y es gratis es Prismic. Con Prismic tienes traducciones de tu contenido a los idiomas que quieras. Gratis y el back office está súper fácil de editar y de montar y de modelar y de todo, entonces está muy bien. A mí me gustó mucho Prismic. Ahora puedes con el código activarle para que cualquier tipo de contenido se pueda programar para que se publique y ponerlo como draft. Ah, pues mira, sí. Esto es de Strapi, supongo que es para webs como Gatsby, ¿no? Pues la verdad que hace tiempo no veo Strapi. Vamos a ver. Y ya me están rega ya la familia me está regañando, que estoy gritando. Es que todos son, estoy por todos lados me están, estoy recibiendo señales que tengo que parar. Ay, señor. A ver, Strapi. Una pregunta. ¿Cómo haces carrusel si usas Tailwind? No hago carruseles. No hago carruseles. Si usas Tailwind y quieres hacer carruseles, lo que te diría es que lo hagas con otra librería, con otra cosa. Hay una forma para hacerlo con CSS directamente, pero la verdad es que el soporte no es tan bueno. Así que, no sé, no los hago, hace mucho que no hago un carrusel, la verdad. Open source, customizable, RESTful, y es GraphQL, que okay, RESTful or GraphQL, ok. Uy, pues se parece mucho a GraphCMS. Ajá. Easily digital. No. Es un Hero Slideshow. Sí, eso lo controlaría por JavaScript. Y lo que haría sería un elemento que sea full. Primero una sección con el tamaño del giro que quieras. Y dentro cada uno de los elementos que sea un 100% alto y ancho, quizás lo pondría absoluto. Y la imagen de fondo haría un cover. Es que vengo a hacer sitios y siempre piden uno. Sí, bueno, trata de evitarlos. Pero sí, así lo haría. O pondría uno hecho. O sea, eso es otra cosa también que hago. O sea, cojo las imágenes y busco uno. Es más, mira, vamos a ver.
Hero, Slideshow, React, por ejemplo. Y ok, React, yes. Cuidado con lo que buscan, ¿eh? Aquí está, miren. React Slick. Ese es uno. Aquí tienes 10. React Slick es uno de ellos. React Swipe. Mira, aquí tienes varios. Te paso el link. Ahí está. Sí, love JavaScript. Sí, yo amo JavaScript. Y bueno, sigamos viendo esto. Focus your talent when matters, la la la, puedes deployarlo donde sea. ¿Cómo puedo deployar Strapi en Netlify? Este efecto es bonito. Consume CRP, bien, puedo consumir el GraphQL o REST. Y deploy a DigitalOcean, claro, también. Ah, puedo deployar a Amazon también. Bien. Y tienen un montón de guías. Está súper bien. Está súper bien. ¿Y hay pricing? ¿Esto cuesta? ¿Es gratis? No, no es gratis. Claro que no es gratis. Este traté, pero no me funcionó. ¿Cuál trataste? Toma ya, $300. Uf. Ah, pero bueno, tienes bastantes cosas. Bueno, no está mal. Es costoso si necesitas soporte, claro. Gatsby Image Background Slider. Ah, pues mira. Es totalmente, bueno, no es totalmente gratis, es Strapi. Strapi te cobran ya después un punto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Gatsby Image Background Slider, vamos a ver. Vamos a ver este. Ok. Aquí está. Ah, ok, te hace una query. ¿Hay algún ejemplo? A ver. Recuerda que si necesitas soporte es que pagas, pero de resto todo lo manejas tú, hosteas tú, actualizas tú. Pero cuando necesitas full soporte del equipo es donde debes pagar, claro. Hace 20 días no hacen un commit. ¿Hay algún ejemplo? No veo ejemplo. A ver, hay URL. Sí, hay URL. Te lo digo porque llevo usando Strapi hace año y medio. Ah, bien. Mira, pues Customize Slider. A ver. Bueno, no está mal. El problema con esto, a ver, es si puedo cambiar el contenido.
Sí, puedo cambiar el contenido. Muy bien. Ok. ¿Y esto? No está mal. Y no tiene muchas estrellas. Y bueno, eso. No me... A ver aquí. ¿Cuántos downloads tiene? No sale la página, pero si lo busco. ...820 downloads. No se ha descargado mucho, no sé. Pero no me funciona. Pues mira, ¿ves? Es que quizá haya algo ahí raro. Hiciste la query como sale aquí. Esto seguramente... Tienes que poner las imágenes en source instance name. Ok, ¿ves? Aquí tienes que poner las imágenes en una carpeta de esta manera. No sé si has hecho esto. Sí, sí, el config también y todo. Ay, no. No te funciona. Pues mira, pues no. Ah, mira, puedes poner también el nombre de las imágenes aquí. Parece bien, pero bueno, cualquier cosa lo que puedes hacer es mirar cómo lo hace. O sea, mira el código. Vete al source y mira el código fuente y mira cómo... ¿Qué utiliza? Pues mira, es bastante, o sea, son dos archivos. Tampoco es... Tampoco es tanto lío. Fragment, ok, aquí utiliza dos imágenes. Utiliza el array y las dos imágenes, sí, sí. También eran las 4. Sí, sí, a las 4 de la mañana no programen, señores y señoras, por favor. Nada bueno sale de eso. O te quedas con esperanzas de que todo funciona bien, o no funciona nada, que es lo que me ha pasado a mí. Me parece bastante complejo todo lo que hace para un slider, para un slideshow. Sí, yo te recomendaría buscar algo muy simple. Busca un simple slider with CSS o alguna cosa de estas y implementalo tú. Bastante sencillo. No es muy complejo. No tiene que ser muy complejo. Entonces, aquí lo que pasa es que con las librerías de este tipo es que quieren abarcar mucho cuando en realidad son 4 cosas y lo interesante es hacer que la gente, el usuario, tenga la posibilidad de cambiar lo que quiera. Ese es uno de los problemas en GlideJS. Sí, lo he visto GlideJS alguna vez. Vamos a verlo. Me suena. Entonces, lo hace muy complejo porque quieren cubrir muchas cosas y no queda bien luego. A ver. Bueno, mira, está bonito este. Se ve bonito. Bueno, señores, yo me voy. Ya seguiré esto offline y seguramente la semana que viene haré un vídeo, porque no me gusta, se pone muy muy chungo el streaming después de una hora y no me gusta nada. Tendré que pedir ayuda para el setting porque no puede ser, o sea, no puede ser que con el portátil que tengo tenga estos problemas. Entonces ya veré qué hago. Y avisaré por Twitter. Así que muchas gracias por estar allí. Los que siguen allí. Nos vemos pronto. No sé cuándo. O quizás lo otro que puedo hacer es hacer streamings más cortos. Tranquilo. Poco a poco se van logrando las cosas. Claro que sí. Ya te molestaré. No te preocupes. Muchas gracias.
Y vamos a ver si hacemos un raid. Raid, a ver si vamos a. Vamos a un raid a Eric Frank. Venga. Así que nada, nos vemos. Chao, cuídense.